languages do you speak? I speak Spanish and English. And you? I speak Spanish and English. What do you do? I am student. And you? I am student too. Who are your parents? Are you reading Margaret and the Poor Homosophia? Yes, I am. What is the text about? The text is about Margaret's grandfather and the reflection of his life while looking for a cure for his sick granddaughter. Who is the main character? The main character is Margaret. Who are the secondary characters? The secondary characters, the Margaret mother, her father, and her brother. What does her grandfather do? Her grandfather is pharmacist. Who is Margaret? She is a sick girl. What is Margaret like? Margaret is a pretty girl who has golden hair and lies to the words of the grandfather in looking like a song from the 92nd century. Who is the end of the history? It's rare and creepy. Who is the author of Margaret and the Poor Homosophia? The author is Adolfo Casares. Where is the author from? He is from Argentina. Haven't you read the text? No, I haven't read it. What is your opinion about the text? In my opinion, it's a strange text, but interesting. Oh, maybe I will read it. Goodbye. Goodbye. Hola, buenos días. Margarita es una chica bonita de pelo dorado y ojos azules. A palabras del abuelo parece una estampilla del siglo XIX. ¿Cómo es el final de la historia? Es raro y espeluznante. ¿Quién es el autor de Margarita o el poder de la farmacopea? El autor es Adolfo Casares. ¿De dónde es el autor? Él es de Argentina. ¿Cuál es tu opinión acerca del texto? En mi opinión, el texto es extraño pero interesante. El proceso y al final de cuentas conocer los datos y que no son datos numéricos normales, son situaciones que están comprobadas y desafortunadamente representan a lo que hoy en día vivimos como sociedad. Por ejemplo, hablando de delincuencia, retomando, en 2022, aproximadamente en septiembre, se realizó un estudio donde el 64.4% de las personas de 18 años o mayores consideraban a tal punto que vivir en su ciudad y en general sería esto que nos dice usted de aprender a leer entre líneas, y nos damos cuenta de cómo se refleja todo esto con nuestra sociedad actual. ¿Alguien más quiere compartir su dato? Farmacéutico, abuelo de Margarita, principalmente por sus decisiones que él toma y cómo estas están llenas de orgullo, mismo orgullo que tiene como consecuencia el hecho que le otorga el tónico sin antes previa preparación, y al final de cuentas eso ocasionó que desafortunadamente Margarita se comiera su hijo. Alexa. Aranza, perdón. Siempre me lo estuve repitiendo toda la semana. Bueno, yo lo que opino sobre la problemática principal, yo tengo dos. La primera es la falta de comunicación y la falta de valores que tuvo tanto padre e hijo, ya que lo que hicieron fue atormentarse, entre ambos con comentarios que no le hacían el análisis. Y la otra fue la falta de información que tuvo el farmacéutico al realizar cierto producto que él mismo no sabía las consecuencias. Bueno, las consecuencias que iba a traer este producto, no experimentó anteriormente con que iba a tener cierta sustancia, lo cual a la falta de eso fue lo que ocasionó, como ya bien lo dijo mi compañero, es que Margarita lo considera teniendo un cierto problema en ella misma. O sea, lo que ocasionó fue la falta de información que tuvo este cierto farmacéutico. Ok, gracias, Tiana. Bueno, el principal problema que yo encuentro, al igual que mi compañera, concuerdo que es la falta de comunicación que había entre el farmacéutico, padre de Margarita, que es nuestra protagonista principal, y también el individualismo que proyecta el farmacéutico a lo largo de toda la lectura, ya que él siempre se
guiar por las opiniones de las demás personas y casi siempre se dio valor por lo que sus triunfos le generaban y no por lo que él era. Al leer el texto es un sinfín de problemáticas, pero las que yo mayormente considero que son las principales es el fracaso y el éxito y el deseo de triunfar y todo lo que van a hacer para conseguirlo. Creo yo que la problemática de este cuento es el orgullo del farmacéutico al no escuchar otras opiniones de otra gente. Creo yo que es la falta de comunicación en esta familia y el no amarse a sí mismo y el no tomar otras decisiones y otras opiniones. Al igual que mi compañera, yo retomo esa idea de que aquí el principal problema viene siendo el orgullo. A veces cuando tienes un orgullo alto, te ciega por completo y dejas a un lado pues, ciertas opiniones que a lo mejor en un futuro te pueden servir demasiado, y a veces es la causa del fracaso de muchas personas por tener esa confianza muy en alto y cegarse a ver las posibles consecuencias que puede tener cualquier situación. En este caso, el de la lectura. Ok, muchas gracias. Establecíamos que explícitamente el tema de la paz en la lectura pues no era evidente. Sin embargo, entre líneas, que son las capacidades que tenemos que aprender a desarrollar, encontramos y llegamos a establecer que si la violencia, la delincuencia y la paz social se manifiestan a tal grado, a tal nivel en el exterior, quiere decir que en el individuo hay un problema interior. Si el individuo no tiene paz interior, seguramente su comportamiento, su conducta, su actuar cotidiano y sus decisiones van a afectar esa paz social de la que hoy es una realidad que estamos viviendo. Se investigaron algunos datos de violencia y delincuencia en México. ¿Alguien me los quiere compartir? ¿Alguien nos quiere compartir eso? ¿O sea, qué? Ajá. Y esto va retomando la materia de matemáticas. Como bien les mencionaban en los aprendizajes esperados, lo que se buscaba era que nosotros, con distintos compañeros de nuestros mismos salones, nos diéramos a la tarea de encuestar, a realizar encuestas que nos permitieran saber este proceso y al final de cuentas conocer los datos. Y que no son datos numéricos normales, son situaciones que están comprobadas y desafortunadamente representan a lo que hoy en día vivimos como sociedad. Por ejemplo, hablando de delincuencia y retomando, en 2022, aproximadamente en septiembre, se realizó un estudio donde el 64.4% de las personas de 18 años o mayores consideraban a tal punto que vivir en su ciudad población demasiado inseguro, y en general sería esto que nos dice usted de aprender a leer entre líneas. Nos damos cuenta de cómo se refleja todo esto con nuestra sociedad actual. Gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir su dato? Bueno, a causa de lo que había comentado de hace rato, que tanto padre como hijo tenían problemas. En la realidad hay un 40.35 de porcentaje de problemas intrafamiliares, tanto de padres e hijos, llevando a cierta violencia. Entonces, a mi opinión, tiene mucho que ver con la realidad, tanto como la lectura. Entonces, ese cierto porcentaje para mí sería como llevar a cabo una solución para que evitar ese porcentaje, ya que para mí es un porcentaje muy alto, tanto que no debería de existir, que es más importante, porque tienen más conexión, son personas que viven juntos y que están conectadas siempre. Entonces, lo que yo propondría es que este porcentaje se solucionaría. Bueno, mi opinión. Bueno, apoyando lo que dijo mi compañera, es cierto que una mala comunicación en un entorno familiar pues puede generar demasiados problemas, entre ellos el resentimiento, que es algo muy notorio que encontramos en la lectura, ya que tanto al inicio como al final de la lectura, y sobre todo en el final, nos podemos dar cuenta que el hijo siempre tuvo un resentimiento especial hacia su
a decirle en la frase final, Margarita no tiene la culpa la tienes tú, haciendo hincapié en que durante toda su vida el padre siempre fue una persona ausente para su hijo, y quizás ahí es donde podemos darnos cuenta de la violencia que se vive en un entorno familiar. No siempre podemos encontrar violencia física o verbal, o también podemos encontrar tu daño psicológico que puede ser producido incluso sin darnos cuenta, que es una de las formas de violencia que menos reconocemos. Y también aquí podemos darnos cuenta de la violencia hacia los hombres, porque generalmente enfatizamos más hacia la violencia en las mujeres, y tomando los proyectos que se llevaron a cabo durante todo el semestre con los que estuvimos trabajando, puedo resaltar que en el proyecto de matemáticas nosotros aplicamos una encuesta para ver el porcentaje de violencia hacia los hombres, donde encuestamos a nuestros compañeros, principalmente hombres, y nos dimos cuenta que la mayoría tiene problemas de aceptación, no acepta que vive con violencia, o quizá no tiene la información necesaria para detectar la violencia que vive. Y también lo podemos ver en datos que nos pueden arrojar organizaciones. Por ejemplo, 7 de cada 10 personas considera que ahora, en la actualidad, la falta de comunicación es uno de los problemas más grandes que hay, ya que tanto padres como hijos no se tienen esa confianza para contarse las cosas, o tienen miedo de abrirse unos a otros. Muy bien, Daniela, ¿quisieras agregar algo? Apoyando el argumento de mis compañeros, la violencia que opino que mayormente se da en el ámbito de la casa es la violencia psicológica, y que no te das cuenta, pero el simple hecho de no apoyar a tus hijos, no tener sus problemas, hace que haya una falta de comunicación, y esto orilla a que igual nos vas a presionar para conseguir el éxito como tú lo tienes planeado. Y creo que es lo que pasa en ese cuento, que el abuelo se dejó llevar por su triunfo y dejó a un lado lo que necesitaba su hijo. Isabel. Creo yo que aquí la falta de comunicación en nuestro país ya se agrandó, ya es un porcentaje más grande, porque en familias hay muchos problemas por esa falta de comunicación. Debes de esos valores que antes se podían ver, como por ejemplo el amor es muy importante en la familia, la confianza debe de ser la principal base en tu familia, pero ya que no hay confianza, nunca vas a tener una buena cultura de paz entre tu familia. Bueno, pues retomando la idea y los argumentos de mis compañeros, yo creo que aquí el principal problema o el centro de la falta de comunicación es porque no se conocen entre familias, o sea, no dan, por lo general no suelen dar su opinión ante ciertas situaciones, o incluso no las llegan a tomar en cuenta. De ahí se forman ciertos conflictos de la depresión, entre otras cosas. Para mantener un buen vínculo familiar, aquí es de entenderse entre todos, ¿verdad? Conocerse más que nada, y como dicen por ahí, ponerse en los zapatos del otro. Muy bien. La siguiente pregunta es, que en la realidad podamos ir aterrizando y que me contesten, pues, ¿qué le roba la paz a los adolescentes? ¿Qué le roba la paz a los adolescentes modernos, estudiantes de prepa? ¿Qué le roba la paz? Y retomo un poco la idea que les planteaba. Si el individuo no está en paz a nivel interno, generalmente esa falta de paz se va a proyectar en la sociedad y en los índices de violencia y delincuencia. Y a mí me gustaría que nos compartieran qué le roba la paz a los adolescentes de su generación. Pues bueno, principalmente pienso que el problema de qué nos roba la paz a nosotros como adolescentes se basa más que nada en la actual sociedad y mediante el sistema que nosotros mismos hemos causado. Actualmente es muy normal ver adolescentes con inseguridades, ver adolescentes tristes, inclusive con síntomas depresivos. Vemos ansiedad y recurrimos demasiado a estas situaciones.
Pero pienso yo que eso que nos roba la paz son esas acciones. Sin embargo, siento que lo que verdaderamente nos roba la paz es la falta de amor propio. Precisamente uno se pregunta cómo puede desarrollar eso. Pero si nosotros vemos de esta manera, de esta forma, algo ético, podremos diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, para así poder nosotros construir un futuro. Y no solamente lo digo personalmente, siento que a todos los niveles eso nos falta, construir un futuro, saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, para nosotros construirlo de mejor manera, para que haya oportunidades y estos índices de violencia reduzcan y así nosotros podamos inclusive aumentar el tema, la cultura de paz. Bueno, yo pienso que, bueno, la etapa que nosotros estamos, nosotros nos dejamos llevar por lo que dirá la sociedad. No perseguimos cierto sueño que nosotros tenemos o tenemos el miedo de que qué va a decir la sociedad de nosotros al no tener, entre comillas, felices a los demás. Para mí eso está mal. Lo que uno tendría que hacer es proponerse lo que uno quiere, evitando ciertos comentarios feos, negativos, lo que te impide seguir con tus metas. Como bien lo dice mi compañero, hay gente que llega ese tipo de ansiedad o depresión también por ciertos comentarios, porque yo digo que esa gente es la que no tiene cierta cultura de paz, porque si ellos no son felices, ellos quieren dañar a otros. O sea, si él no es feliz, pues otra persona tampoco lo va a hacer. Entonces, este punto está muy mal. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es ubicarnos en nosotros mismos. Lo que queremos, hacerlo, sin importar lo que podamos hacer. Sí llegan a haber comentarios muy positivos y esos vienen, para mí, vienen más de la familia. Pero también todo nace de nosotros, o sea, todo va a depender de nosotros. Si nosotros lo queremos hacer, lo vamos a lograr, o si no lo proponemos, lo vamos a lograr y llegar hasta muy, muy lejos. Gracias. Y bueno, respondiendo a la pregunta de qué es lo que le roba la paz a nuestra sociedad actual, a nuestra generación, es que casi siempre son las expectativas. Por ejemplo, tenemos a los padres que a veces sin darse cuenta nos dañan de una forma no física, sino verbal, como decir yo a tu edad ya hacía esto, o yo a tu edad ya tenía todas estas cosas. Y generalmente es esto que produce la ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar, o esa presión de que yo ya debo de tener ciertas cosas, o lo que se espera de mí, porque casi siempre esperan demasiado de nosotros nuestros padres. Y creo que vivimos en una sociedad donde ahora tenemos la oportunidad de abrirnos y de poder tener ese momento de confianza para poder platicar acerca de lo que nosotros vemos que está mal de ellos hacia nosotros y viceversa. Y aquí enfatizamos un poco más a lo que es la comunicación, porque como ya lo dijimos, tener confianza, y como dijo mi compañera Elizabeth, la confianza es uno de los principales valores que deberíamos tener en un entorno familiar. Gracias. Pues no, la pregunta de qué le roba la paz a nuestra generación. Esta generación yo la veo como que mucha presión social por lo mismo, alcanzar el éxito como la sociedad te lo determina. Tener una casa, tener una buena posición económica, una familia, y qué es lo que nos da cuenta de la lectura. El hijo vivía aún con el padre, él no alcanzó el éxito como la sociedad lo determina. Y tomando la frase, nos daña mucho con la frase yo a tu edad ya tenía una familia, ya a tu edad ya tenía dinero propio, ya a tu edad ya me mantenía, y creo que es lo que le hace daño a nuestra generación. Gracias. Elizabeth. Creo yo que nuestra generación está más basada en lo que digan los demás, porque a veces nos dejamos llevar por lo que te diga el amigo o la amiga, pero a veces eso está mal, porque no, debes de tener amor propio por ti y debes empezar por ti, debes empezar desde cero para que tú tengas el éxito, pero debes de tener en cuenta que lo debes de compartir con alguien. Creo que yo, esa es mi opinión. Muy bien. Jonathan. Bueno, pues aquí, retomando la idea de mi compañero Ángel, para enfrentar esta situación
vendría siendo como al amor propio. ¿A qué se refiere? Es el autoconocimiento o el quererse a sí mismo. A lo que me refiero es que supongamos que la vida es como un libro y a lo largo, y las personas son como que ideas que te dan para irlas escribiendo en tu historia. ¿A qué me dirijo? ¿A qué voy? Vamos a recibir cosas positivas y cosas negativas. Aquí es retomar todo lo bueno de cada situación en la que estemos implementados y desechar lo malo, o sea, olvidarlo. ¿Por qué? Porque al recordarlo simplemente te dañas a ti mismo y no tiene ningún sentido volver al pasado. ¿Por qué? Porque descuidas mucho tu presente. Y otro problema es que los adolescentes estamos tan enfocados en quedar bien con otras personas que al final de cuentas nos vamos a dejar de ver. Y nos estamos tan enfocados en eso que nos olvidamos de disfrutar nosotros mismos o vivir mejor la vida por nosotros, o sea, por nosotros mismos. Muy bien, gracias. Pues la última pregunta tiene que ver con ese final que todos hubiésemos querido y decimos, qué mala onda de Margarita, por alguna, pues hasta sus familiares se comió, ¿no? Y qué tan efectivo fue esa pócima que el farmacéutico preparó, porque le cambió el aspecto al grado de esta tragedia. Y la pregunta es, o sea, siempre una historia debería tener un final feliz. Yo, la verdad, personalmente siento que no. Estamos muy acostumbrados a que siempre nos necesita un final feliz, ya sea en todos, situaciones, lecturas, películas incluso, donde nos dicen que va a haber un final feliz y relativamente esto va a ser el mejor final, pero no siempre es así. Tenemos que ser analíticos y reflexionar sobre las diversas situaciones que se nos van a presentar. En este caso yo siento que lo ideal fue aprender a leer entre líneas, porque si bien no tuvimos un final feliz porque Margarita se comió a su familia, al leer entre líneas pudimos observar las problemáticas. Y estas problemáticas nos dieron a nosotros la capacidad de entender qué es lo que realmente estamos haciendo mal. Y eso yo creo que es a lo que viene el tema. ¿Qué estamos haciendo mal? Ya lo capturamos entre líneas. Ahora solamente falta la decisión para poder erradicar lo que nos ha estado dañando como sociedad. Yo opino que ese final para todos fue muy inesperado, porque algunos se pudieron imaginar como bien un final feliz o una que tanto papá como hijo ya se llevaran bien, por así decirlo, y tuvieran cierta comunicación buena. Pero bueno, para mí esta lectura es como un gran ejemplo de que no todo final es feliz, y también cada quien plantea su final. Porque en este caso, como no tenían buena comunicación, no se llevaban bien y no influyeron los valores que fue para mí el más importante, que fue el amor entre ellos, como no lo influyeron, siento yo que fue la causa de ese final. O sea, cada quien plantea el final a lo que va a llevar. Okay, Diana. Bueno, pues sí, como comentan mis compañeros y usted mismo comentó, pues para nosotros fue una gran sorpresa ver que al final de la lectura, pues Margarita devoró a toda su familia. Y opino que esta lectura fue muy buena para ponernos a pensar un poco, a reflexionar, porque como mencionaron al inicio de la presentación de este evento, salimos demasiado bajos en el campo de comprensión lectora. Siento que esta lectura fue una buena actividad para reforzar esa reflexión, no solo para dejarnos guiar por la primera impresión que, pues, dirás tú, es una historia extraña y hasta ahí queda. Pues con esta actividad, pues, llegamos hasta aquí, hasta esta mesa de debate, donde profundizamos más en el tema, y es lo que a veces no nos damos cuenta, que solo nos quedamos con el principio. Por ejemplo, algunos podrían haber pensado que esta lectura es extraña, como ya mencioné, o que quizás al final el farmacéutico y su hijo iban a arreglar problemas, o quizás iba a tener un desenlace mucho más feliz, y al final nos dimos cuenta de que no, de que Margarita
terminó devorándose a su familia. Quizá no lo podemos tomar como algo literal, pero también podemos tomarlo como una metáfora. O quizás también podríamos tomarnos esta lectura como, no sé, como un ejemplo, porque casi siempre estamos acostumbrados a que en las lecturas o en los cuentos siempre se tiene una solución a los problemas o que se tiene un final feliz, y en este caso no, en este caso se quedó abierto y se quedó el hijo del farmacéutico con su resentimiento, su rencor que tenía hacia su padre, que fue el que vimos reflejado durante toda la lectura. Y siento que la monotonía, que es la falta de variedad, pues es lo que le quita a la vida esa sensación de felicidad, de saber qué es lo que siempre va a pasar. A veces se vuelve un poco aburrido y cansado para todos, y creo que es una de las enseñanzas que más os deja, de que no siempre podemos tener una vida ya planeada o saber qué es lo que va a pasar. A algún momento tendremos que caer y aprender de nuestros propios errores, y creo que esta lectura es un buen ejemplo de ello. Daniela. Opino que esta lectura a mis compañeros de primero, la mayoría, si no es que todos, lo sacó de zona de confort. Y digamos también algunos maestros de su primera vez a leerla, porque estábamos muy acostumbrados a, y fueron felices para siempre. Y creo que sí nos sacó mucho de confort esa, porque no fue un, y vivió como una familia feliz, fue al contrario. Voy a retomar la idea de mi compañera, de que cada uno plantea su final. El final fue trágico, pero creo que me voy a meter en la lectura. El abuelo no podía esperar un final feliz, porque cuando sabe que hizo todo lo contrario desde un principio, y voy a usar la frase, no vas a cosechar lo que sembraste, y no vas a esperar algo bueno cuando hiciste lo contrario. Muy bien, Daniela. Isabel. Creo yo que el final fue muy trágico, tomando la idea de mis compañeros. Sí, repito, hay mucha falta de comunicación entre familia. No hubo como, más que nada, no hubo paz en esa familia, porque el abuelo se basó en su orgullo y en lo que él había logrado antes, sin antes saber las consecuencias que iban a pasar al que su nieta bebiera la sustancia y al final comerse a todos. Bien, Renata. Bueno, pues dejando a un lado la lectura, no es como que exista un final, sino es mejor conocido como un comienzo, un nuevo comienzo para aprender de lo que realizaste en un pasado e usar esa experiencia para mejorar en un futuro. Pero para realizar ese comienzo, el requisito más importante que se ocupa es el perdón. ¿A qué me refiero? Es para dejar a un lado todo ese pensamiento negativo que tuviste en algún punto y abrir una nueva página. Así que la clave es aprender a perdonarse, principalmente a uno mismo. Ok, pues ya Jonathan abrió el tema del cine.